I see Miss Miner. Hi, teacher. Hi, teacher.
Okay, let's get started, guys, because it's late, right? Vamos a comenzar entonces el día de hoy, porque si no el tiempo se nos va, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto habemos. Habemos four attendees, okay. Hi, Blanca. Blanca is here, Minor and Silnis, okay. Welcome, guys, to another week to learn new things. Okay, so in order to start with today's lesson, okay, I have a video for you. So just give me one sec because I will share my screen in order to show you up this video. Okay, so just give me one sec and here we go. Okay, in this moment, we are going to watch this video, and then I will ask you guys if you can guess what is or what will be our topic according to your understanding about this video. Okay, so Anderson is coming. Let me click on admit him, and yes, okay. Okay, guys, I have a question for you. What is the topic that we are going to study? Can you guess it? Comparative Okay, excellent. Okay, comparatives. ¿Sí? Esta semana, chicos, vamos a aprender acerca de los comparativos. ¿Sí?
comparativos y superlativos. Ya vamos a aprender con more details acerca a qué se refiere cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, comparative, como dice la palabra, comparatives, ¿ok? Hace alusión de comparar, ¿sí? Entonces, déjenme compartir my screen para poder leer el concept. Ver algunos ejemplos, ¿ok? Así que okay, listen. Comparatives, guys, are adjectives, okay, used to compare differences between the two objects they modify. For example, if we say large, okay, large, but if we are comparing two objects, we say larger, smaller, faster, higher. ¿A qué se refiere esto en Spanish? Nosotros usamos comparativos cuando estamos comparando dos objetos, dos cosas, dos personas, dos lugares. ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo, Blanca corre más rápido que Aderson. O Aderson tiene letra más bonita que el Mister. ¿Sí? O Sinis conduce mejor que Miner. O Miner maneja más lento que el Mister, por ejemplo. ¿Sí? Estamos comparando. Recuerde que los adjetivos pues describen, ¿verdad? No solamente la descripción física o psicológica de una persona, sino también de habilidad. ¿Sí? ¿Qué tan rápido, qué tan ágil es una persona para hacer algo? Sí, nosotros comparamos. Entonces, aquí yo tengo algunos ejemplos. Entonces, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer estos ejemplos. Le voy a pedir a Miner. Miner, help me, please. Lo que está en el cuadrito blanco. The dog is faster than the elephant. The elephant. The elephant. The horse is the fastest. The horse is bigger than the dog. The elephant is the heaviest. Heaviest. Perdón. The heaviest. The heaviest. The dog is more energetic than the elephant. Okay, excellent. Thank you, man. Entonces, yo quiero que nosotros nos centremos ahorita, en este moment, solo en el comparativo. Miren, en este example, en este y en este y este último. ¿Ok? ¿Qué dice el primero? The dog is faster than the elephant. Mire, ¿cuáles son los nouns que yo estoy comparando acá? The dog and the elephant. Muy bien, excelente. Yo estoy comparando un dog, que ese que hace wow, 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 y un elephant, ¿sí? Que es un elefante. ¿Sí? Un dog y un elefante. ¿Y qué adjetivo yo estoy usando para comparar? Yo estoy usando el adjetivo fast, que es el adjetivo que me describe como qué objeto, qué animal es rápido. ¿Sí? Miren, fast. ¿Sí? Pero yo digo, ok, el dog is faster than the elephant. Ok, yo estoy diciendo que el perro es más rápido que el elefante. ¿Sí? El perro es mucho más rápido que el elefante. Entonces, si ustedes ven, estoy comparando dos objetos. Y el adjetivo cambia, ¿verdad? Su estructura como tal. ¿Sí? Ya no es solo fast, sino más bien faster. Porque esa es la estructura de los comparativos. ¿Okay? Y es que todos los adjetivos van a tener
este agregado en el sufijo. El sufijo es esa terminación que se le agrega al final, que es una I y una R. ER o en español, una E y una R. ¿Sí? En algunos casos no va a ser así, sino que va a haber sustitución. Es decir, en lugar de colocar solamente la I y la R, vamos a tener que sustituir la Y, por ejemplo, y agregar una I, una I y una R. Y en otros casos, que son adjetivos que van a cambiar totalmente su estructura y se van a convertir en otros. Entonces ya lo vamos a ver con más detalle a continuación. Pero quiero que usted tenga presente esto, que los comparativos nos ayudan a comparar. ¿Ok? Comparar personas, animales, lugares y cosas. ¿Sí? Podríamos decir que San Pedro Sula is bigger than Tegucigalpa. ¿Okay? Pero también podemos decir que Tegucigalpa is cleaner than San Pedro Sula. ¿Okay? San Pedro Sula City. O que La Ceiba is beautifuler, is more beautiful than Tegucigalpa. ¿Okay? Tegucigalpa City. Y así sucesivamente, ¿verdad? O que Choluteca is hotter than Tegucigalpa, ¿ok? Etcétera, etcétera. Se puede eliminar esto por aquí para poder ponerles más examples y ustedes puedan comprender con más detalles. Le subrayé solamente tres porque los demás que están aquí, por ejemplo, este, the horse is the fastest. O the elephant is the heaviest. Esta es la estructura que vamos a estudiar el día miércoles. Este y este lo vamos a estudiar el día miércoles. Entonces aquí tenemos lo que son las rules. Okay, rules son las... Okay. ¿Qué dice la regla acerca de esto? La regla dice que cuando nosotros tenemos una palabra de una one syllable, solamente una sílaba, nosotros vamos a agregar una I y una R. ER al final. Déjenme colocar esto como por aquí abajito, para que no estorbe. Miren, one syllable. Entonces aquí, por ejemplo, decimos fast. Miren que no hay más sílaba. Fast. Lo mismo con la palabra young. Es una sola sílaba. No podemos separar como young. No, es una sola sílaba. ¿Sí? Miren que es bien diferente al español, ¿verdad? Porque en español, como es un idioma que es fonético, es decir, si usted escribe esta palabra, rules, rules, digamos que sea algo con significado en español, rules. ¿Sí? Sí se puede. Sí se puede separar en sílabas. Ruless. Ruless. Porque es una lengua que es fonética. Es decir, usted pronuncia todas las letras que están escritas. Inglés no es una lengua que es fonética. Por lo tanto, su pronunciación va a variar totalmente. Entonces usted me dirá, Misa, pero qué montón de letras tiene esta palabra y cómo que no se va a poder dividir en sílabas. Entonces recuerde que es en base a la pronunciación y no tanto a la forma de escritura. ¿Sí? Déjenme borrar por aquí. Por eso aquí young es una sola sílaba. Entonces decimos, ya no solamente vamos a decir fast o young, que young es cuando algo está, alguien es más joven, ¿sí? Alguien es más joven que otra persona. Fast es cuando algo o alguien es más rápido que otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos comparar con estos dos adjetivos? Entonces, en lugar de solamente decir fast o young, vamos a agregar una y una R al final. Entonces decimos faster, young. ¿Sí? Un ejemplo de ello podríamos decir como... Doña María
is younger than Mr. Pablo, por ejemplo. ¿Sí? Doña María es más joven que el señor Pablo. ¿Sí? Más joven, younger. Entonces, miren la regla entonces. Cuando hay una sola sílaba, entonces se agrega er al final. ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando es one syllable y esa syllable termina en letter E? Como la palabra nice, mire que termina en letter E. O strange, ¿sí? Que es extraño. Termina en E. Agregamos, ok, solamente la letter R. Ya no vamos a agregar la I. ¿Por qué razón? Porque ya la palabra ya tiene una. ¿Sí? ¿Miren? Entonces solamente se le agrega la R cuando el adjetivo termina en I. ¿Sí? R. Entonces en lugar de decir nice, decimos nicer. Strange, stranger. ¿Sí? ¿Alguien miró esa serie de Stranger Things? Buenísima. Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ahí vamos, ¿verdad? Stranger, ¿ok? Muy bien. Luego dice la siguiente rule, tiene que ser un montón de rules. Cuando es una one syllable, ¿ok? Pero esa palabra o ese adjetivo está compuesto por una estructura bien, pero bien observable. ¿Qué estructura? Que si hay una consonant, una short vowel y una consonant. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, esta es una consonant, luego tenemos una vowel y luego tenemos una consonant, una consonant, una vowel y una consonant. ¿Sí? Cuando tenemos estos adjetivos que son bien chiquitos, que son bien cortitos y que están compuestos por una consonante, una vocal y una consonante, o sea, es decir, solamente compuesto por tres letras, ¿sí? Se le va a duplicar, ¿ok? Lo que es la última letra y aparte de duplicar la última letra, se le va a agregar la I y la R, ¿sí? Miren, aquí tenemos big, hasta el momento, ¿verdad? Pero se le duplica la G, miren, y por eso hay dos. Y luego se le coloca el ER. ¿Sí? A estos adjetivos que son chiquitos y que están compuestos por tres letras nada más. ¿Ok? Y que su estructura tenga consonant, vowel, consonant, se le va a duplicar la última letra y aparte se le va a agregar el ER. Vámonos con la siguiente. Cuando tenemos dos sílabas que terminan, ok, cuando hay una palabra de dos sílabas y esa palabra termina con Y. ¿Qué hacemos con esa Y? Bueno, removemos la Y y lo que hacemos es que agregamos una I y luego agregamos el ER. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos happy, mire, happy, ok, es de dos sílabas, crazy, crazy, happy, happy, crazy, ¿sí? Dos sílabas, entonces, pero aparte termina en y, miren, termina en y, ¿qué dice la regla? Quitamos esa y y ponemos una i. Luego ponemos una E y una R. Decimos happier, crazier. ¿Sí? Happier and crazier. ¿Y qué significa? Si aquí happy significa feliz, allá cuando lo convertimos significa más feliz. Si aquí crazy significa como estar loco, crazier significa estar más loco. ¿Ok? ¿Sí? No sé cuántos de ustedes han escuchado la canción Happier de Ed Sheeran. Ese fue un boom, ¿verdad? Ya por el 2000,
18, si no me equivoco. Happier, muy buena la canción. Happier. ¿Sí? Y las últimas dos reglas, que son las más sencillas, dice que cuando una palabra, un adjetivo tiene dos o más sílabas, es decir, es un adjetivo bastante grande, ¿sí? No le vamos a agregar el er, sino que más bien le vamos a agregar la palabra more, ¿sí? More. Ya no agregamos la e y la r, ¿no? Sino más bien agregamos more. Entonces, por ejemplo, famous. Miren, son tres sílabas. Beautiful. 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 Se escuchan varias sílabas. Beautiful. ¿Ok? Entonces dice la regla que cuando son adjetivos con más de dos sílabas, se le agrega el more y luego la palabra queda normal. ¿Sí? Queda normal. ¿Sí? Por eso decimos more famous, more beautiful. ¿Sí? Sin modificar la palabra. ¿Okay? Lo que se modifica realmente es que se le agrega el more. ¿Ok? Y por último, las common exceptions, ¿sí? Que son las excepciones comunes. ¿Cuáles son las excepciones comunes? Bueno, eso depende totalmente, ¿verdad? Porque las excepciones es a chiripón, como dice uno. Porque uno puede decir, ok, yo creo que estoy bien, pero a veces es como que, no, es una excepción, no puede ser. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros practicamos, ahí nos damos cuenta de qué es una excepción, cuál puede ser una excepción y cuál no. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo dos ejemplos para ustedes. La palabra good y la palabra bad. ¿Sí? Que mire que usted no le va a agregar la i y la r, o tampoco le va a poner more. No, aquí cambia totalmente la palabra. ¿Sí? Mire, en lugar de decir good, usted va a decir better. En lugar de decir bad, va a decir worse. ¿Sí? Good significa bueno. Better significa mucho mejor. Bad significa malo. Worse significa más malo. ¿Sí? ¿Alguna question, guys, so far? ¿O todos aquí? Vamos a pasar a la parte práctica para que usted le pueda entender con más detalle. ¿No? ¿No questions? No cuestión, mister. No, okay. Okay, perfect. Just give me one sec because I will erase everything here. Y nos vamos a ir a la parte práctica. Yo esto se los explico por si a ustedes se les hace más fácil aprenderse las reglas, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la parte, a esta parte más práctica, ¿sí? Y luego vamos a pasar a otra parte por aquí, en donde vamos a seguir practicando. Okay. Entonces, de acuerdo a todas estas reglas, chicos, de acuerdo a todas estas reglas, déjenme chequear dónde estoy. Ok, aquí. No miento, acá estoy. De acuerdo con estas reglas que acabamos de aprender, yo quiero que déjenme ver el tiempo. Vamos a tomar 5 minutitos y vamos a tratar de aplicar estas reglas, ¿ok? Sustituyendo los adjetivos. Es decir, cómo nosotros convertimos angry en un comparativo. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo. Yo me acuerdo que el mister me explicó que si termina en why, porque es angry, se sustituye la Ay. why
Ajá, y queda como angrier. Yo me acuerdo que el mister me dijo eso. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted me sustituya o me transforme lo que son esos adjetivos en adjetivos comparativos. ¿Sí? Entonces, angry significa enojado, bad significa malo o mala, big significa grande, ¿sí? Bossy significa mandón o mandona, ¿sí? Bossy. Brave, okay, brave significa valiente. No sé si comprendimos lo que vamos a hacer. Brief es algo que es bien corto, un resumen, ¿sí? Es como bien específico, ¿sí? Algo que es específico, ¿sí? Algo que es corto cuando nos referimos como a algo escrito, ¿sí? Algo que es conciso. Bitter, ¿ok? Es cuando algo es amargo. And black, ¿ok? Que es algo negro, ¿verdad? Black significa negro. Pero podemos comparar algo que sea más negro, más oscuro. Entonces, 5 minutitos y regresamos y luego chequeamos cómo ustedes aplicaron esas rules.
Do you finish, guys? Yes, mister. Yes? Okay. What about you, Maynard, Silny, Sanderson? Do you finish, Raquel? Finish. Okay, perfect. I finish. Okay, excellent. Okay, let's see. Okay, angry, angrier, right? What about bad? Worse. Okay, words, ¿verdad? Porque bad es una excepción. Muy bien, words. Okay. Big. Bigger. Bigger, con double G o con solo una G. Double G. Double G, muy bien. Bigger. Bossy. Bossier. Okay, very good. Bossier. Bossier. ¿Sí? Boss, es que vos sos muy mandón. Vos sos más mandón que hasta la propia jefa. You are bossier than the boss. Okay. O the foreman. ¿Sí? Bossier, mandón o mandón. Okay, brave. Brevier. Brave. Okay. Brave. Muy bien. Brave significa valiente, ¿verdad? Okay. Valiente. Cuando decimos que una persona es valiente, pero lo comparamos con otra persona, decimos que esa persona es braver. ¿Sí? Braver than the another one. ¿Sí? Braver. ¿Sí? Luego tenemos brave. Brave more. I'm sorry. Brave more. Okay, vamos a ver aquí. Is breath. Prefer. Okay. Prefer. Muy bien. Bitter. Bitter significa amargo. ¿Cuál sería con bitter? Teacher, ahí se le pone more. I'm More. sorry. Ahí se utiliza el more. More bitter. No. No, no. Okay. No, porque es bitter. ¿Cuántas sílabas suenan ahí? Dos, ¿verdad? Bitter. ¿Solo dos? No. No se usa el more. At your. Ok, muy bien. Suena bien extraño, ¿verdad? Bitter. Bitterer. 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 Parece virus. Y miren qué extraño se escribe, ¿verdad? Bitterer. Ok. Eso significa más amargo. ¿Sí? What about black? Blacker. Okay. Blacker. ¿Sí? Es más negro. ¿Sí? Es más negro. Okay, entonces tenemos angrier, worse, bigger, bossier, braver, briefer, bitterer, blacker. ¿Sí? Miren cómo cambian, ¿verdad? Los adjetivos, los simples adjetivos,
a los adjetivos que son comparativos. ¿Okay? Entonces, esta estructura, chicos, es la que vamos a utilizar cuando nosotros queramos comparar. ¿Sí? Yo podría decir, voy a utilizar nombres anónimos. Ana is, okay, angrier than Lucía. ¿Sí? Ana is angrier than Lucía. Ana es más enojada o está más enojada que Lucía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura que nosotros usamos para escribir oraciones con comparativos? Utilizamos un noun al inicio, luego un verb, en este caso el verbo to be, pero como estamos comparando, y usted sabe que nosotros comparamos solamente con qué verbo. ¿Con qué verbo? To be, verbo to be. Ok, muy bien. Cuando estamos hablando de physical appearance, con el verb to be, ¿verdad? Y en algunas excepciones, cuando hablamos de abilities, entonces ahí utilizamos lo que son action verbs, ¿sí? Y lo contrario, para descripción física, ¿verdad? Decimos, Anna is angrier than Lucía, ¿sí? Anna es más enojada o está más enojada. Ese them siempre lo vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Porque ese them significa que. ¿Sí? Entonces yo digo, si la traduzco la oración, diría, Ana está más enojada que Lucía. ¿Sí? Ana está más enojada que Lucía. ¿Sí? Entonces, este than significa este qué. ¿Miren? Y es el que nos permite a nosotros comparar. Entonces, si usted observa, tenemos luego a Lucía, que Lucía es otro noun. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros queremos escribir oraciones comparativas, necesitamos obligatoriamente tener dos nouns, ¿okay? Es decir, dos objetos, dos cosas, dos personas que nosotros podamos comparar. Usted no puede hacer un comparativo solamente con Ana, por ejemplo. Ana is angrier, pero angrier ¿y qué? ¿Qué con eso? No podemos decir Ana está más enojada y dejarlo aquí. No, ahí no se puede. Entonces necesitamos siempre ese otro complemento que se hace con un segundo noun. ¿Sí? Entonces déjenme borrar por aquí y ya les muestro entonces con más detalle la estructura que nosotros usaremos para escribir oraciones comparativas. ¿Ok? Entonces mira la estructura. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus them plus noun and object. ¿Sí? Miren lo que decimos anteriormente, ¿verdad? Ana is angrier than Lucía. ¿Okay? O podríamos decir... utilizar con un action. Podríamos decir, Bobby, que es un perrito, Bobby runs, sí, porque es en tercera persona, faster than Millie, pongamos, que es, Millie se llama el gatito. ¿Sí? ¿Sí? Bobby runs faster than Millie. Bobby corre más rápido que Millie. ¿Sí? O podríamos decir Millie is cuter than Bobby. Cuter, cute significa algo tierno, ¿verdad? Cute. Pero cuando lo transformamos a un comparativo,
tenemos que agregarle la R, ¿sí? Le decimos cuter. Milly is cuter than Bobby, ¿sí? Milly es más tierna que Bobby, o es más adorable que Bobby. Podríamos decir, podríamos decir a Max, o mejor, R is more handsome than Emilio. Vamos a poner en Spanish. Carlos is more handsome than Emilio. ¿Sí? Carlos es más guapo que Emilio. ¿Sí? Carlos es más guapo que Emilio. Podríamos decir Sofía is younger than Agustín. Sofía is younger than Agustín. Sofía es más joven que Agustín. Entonces, si ustedes observan, tenemos un noun, luego un verb, un comparative adjective, luego tenemos la palabra than, y luego tenemos un otro noun. ¿Sí? Entonces, aquí se cumple la estructura. Miren, Bobby es el primer noun, ¿verdad? Ya lo tenemos. Así que ponemos un check. Runs, mire, es el verbo. Ya tenemos el otro check. Faster es el adjetivo comparativo. Ya lo tenemos. Dan, mire, ya lo tenemos por acá. Y luego dice que ocupamos otro noun. Entonces, marcamos con un check porque aquí ya tenemos el otro noun, que en este caso es Millie. ¿Sí? Con el otro ejemplo, tenemos a Millie como el noun, marcamos un cheque, un verb, que en este caso es el verbo to be, el adjetivo comparativo, que en este caso es cuter, luego tenemos el Dan y luego tenemos Bobby. ¿Sí? Luego tenemos a Carlos, luego el verbo, luego el more handsome. More handsome aquí es otra, una excepción. ¿Sí? Handsome. Handsome, solo tiene dos sonidos, pero es una excepción. ¿Sí? More handsome, ese sí se le agrega el more. ¿Sí? Es más guapo que mira. ¿Vale? Dan y luego mí. ¿Vale? Luego tenemos Sofía. Sofía is younger than Agustín. ¿Sí? ¿Alguna question, guys? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Cómo miran el topic? ¿Está más fácil? ¿Está difícil? Es un poco difícil. Un poquito difícil, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ir. Sí, se ve un poco difícil. Vamos a ir practicando, ¿verdad? Y poquito a poquito vamos a ir entendiendo esa estructura de los comparativos, porque son bien importantes. Quizás ahorita, pues, no hemos como llegado a ese punto, ¿verdad? Donde tengamos que como que comparar objetos, pero ya vamos a llegar. Y cuando lleguemos, entonces se va a acordar de esto, ¿sí? Que ya no solamente se utiliza un adjetivo, no, sino que ese adjetivo cambia su forma para poder comparar con otro. Entonces, es ahí la importancia, ¿verdad? Este nada más es un comparativo. El día miércoles vamos a estudiar los superlativos, que es cuando decimos, por ejemplo, Blanca es la mejor estudiante del curso. Anderson es el chico más inteligente del salón de clase. Miner es la persona más responsable de todas. O Sinis
es la mejor conductora, ¿sí? O Raquel es la mejor cocinera, o es la mejor trabajadora, ¿sí? O es la mejor jefa, por ejemplo, ¿sí? El mister es el mejor maestro, ¿sí? O el mister es el peor maestro. Y aquí en el superlativos ya no necesitamos otro noun, solamente ocupamos un noun nada más. Pero la estructura del adjective cambia totalmente. Entonces, eso lo vamos a estudiar con more details a partir del día miércoles. Mañana continuamos con esto para poder practicar y despejar dudas, ¿verdad? Entonces, usted trate de estudiar. Yo le voy a mandar un videito para que usted se fije de lo que hemos estudiado el día de hoy. Y mañana, si usted puede traer sus questions y poder resolverlas juntos, ¿verdad? Así que, guys, entonces no sé si tienen questions, tienen doubts, comments. ¿O todo ha estado clear? Todo claro. Todo clear. Ok, perfect. Entonces, si no hay questions, no hay doubts, we can say bye bye. Welcome otra vez a una nueva semana de clase. Pero estamos ya casi llegando a la mitad. Recuerde que esta es prácticamente nuestra última semana de clases. Ok, para poder terminar contenido y luego irnos a evaluación el día lunes. Es decir, la próxima semana ya vamos a evaluación. Lunes 4, vamos a evaluación oral. Martes 5, evaluación escrita. ¿Sí? Ya vamos a la mitad del curso, imagínense qué rapidito pasa el tiempo. Ay, Dios mío. Ok, y ha sido un montón de contenido, ¿verdad? Pura grammar, pero no se preocupe. Para el examen oral, yo les voy a dar un topic. Se lo voy a dar a partir del día de mañana para que usted se vaya preparando con tiempo. ¿Sí? Okay. Listo, entonces. Entonces, guys, we can say bye-bye and I hope to see you tomorrow. No falten mañana, que les voy a dar el tema para el examen oral. ¿Sí? Okay. Bye, mister. Bye-bye. Stay safe.